por las motos, soy Angie Guevara y hoy me encuentro en un gran evento. Es el lanzamiento de las nuevas Apache Cilindraje 160 que la familia TVS Motors Guatemala hace al mercado guatemalteco. Así que acompáñenme a conocerlas. El pasado jueves 22 de agosto, TVS Motor Company realizó el gran lanzamiento de la nueva Apache RTR 160 y 160 FL4B y por supuesto que las cámaras de Pasión por las Motos estuvieron presentes. Nos trasladamos con Angélica Guevara, que nos tiene toda la información. Apasionados por las motos, estoy en compañía de Karina Paredes, gerente de mercadeo. Karina, bienvenida a Pasión por las Motos, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Recontenta de que estamos lanzando las versiones renovadas de nuestras Apache en cilindrada 160. Pues estoy contenta porque sí traen muchísimas diferencias, muchas cosas buenas para el consumidor que nos ha aceptado tan bien en este mercado guatemalteco tan divino. Estamos muy agradecidos. Hicimos una convocatoria anticipada en redes sociales y realmente los consumidores se volvieron locos. Las querían ver, querían saber cuánto costaba, dónde estaban, así que creo que hoy es el día para esa información. Definitivamente unas motos increíbles que ustedes tienen que conocer. Karina, cuéntanos más detalles sobre las características nuevas que incluyen estas Apache. Sí, me gustaría resaltar particularmente la Apache 160 dos válvulas. Pues esta moto ha sido nuestro ícono aquí en Guatemala. Es el producto que como TVS hemos vendido más en Guatemala porque suple muchas necesidades para el consumidor, desde un transporte a la casa, desde una herramienta de trabajo, desde algo para chilerear, si queremos usar esa palabra. Y pues viene con muchas diferencias. En esta ocasión nosotros ya tenemos tablero 100% digital. Esto nos permite tener ya la conectividad Smart Connect de TVS. Esto nos da conectividad Bluetooth, también podemos tener alerta de llamadas y mensajes de texto. Tenemos también una alerta baja combustible, así que es muy diferente porque la versión anterior tenía una combinación de tablero análogo y digital. En esta ocasión ya es 100% digital. Otro cambio importante son los faros delanteros y traseros. Ahora ya vienen LED. Y otra tecnología que trae, aparte, es el diseño. En esta ocasión es un poco más aerodinámico. La motocicleta es más delgada, se optimizaron los cortes del tanque de gasolina para tener mejor resistencia al viento. Y algo muy bueno para los que pasamos en la motocicleta todo el día es que los cortes del asiento ahora son redondeados, así que vamos a tener un poco más de confort. Me gustaría que la fueran a buscar. Este producto ya está en todos los puntos de venta, en puntos propios, distribuidores, en cadenas de retail, así que pues ya la pueden ir a buscar en cualquier punto de venta. Y tenemos una sorpresa, tenemos nuevos colores, tenemos un color blanco y color gris que nunca habían venido a Guatemala, así que pues que no les mate la curiosidad, vayan a buscarla. Muchísimas gracias, Karina. Amigos, ya lo saben, tienen que ir a conocer esta nueva Apache, les va a encantar. Con más de 10 años de presencia en el mercado local, TVS Guatemala presentó sus nuevos modelos de motocicletas Apache, una línea que la empresa sigue innovando debido a su amplia aceptación en el país. Con el eslogan "Acelera hacia la victoria", Apache RTR 160 2B es la mejor opción. Una motocicleta que mejora la movilidad, desempeño y tecnología. Cuenta con un motor refinado de 4 tiempos carburado, de 2 válvulas con 5 velocidades, enfriado por aire, que brinda 16.2 caballos de fuerza con una velocidad máxima de 120 km por hora. El nuevo modelo del Apache RTR 160 2B 2025 es la evolución de la tecnología con un tablero totalmente digital, el cual indica revoluciones, velocidad en curso, velocidad en granada, nivel de combustible y adapta la tecnología de Smart X Connect, que notifica mensajes, llamadas y rutas que también podrá visualizar desde su teléfono celular. Entre otras que podemos destacar, imponente luz frontal y trasera, ambas renovadas con iluminación LED. Asiento deportivo tipo alcántara, que está diseñado para brindar máxima comodidad en carreteras de larga distancia. Suspensión de gas MIG, regulable en 5 posiciones, ubicada en la parte trasera. Freno delantero de disco lobulado y freno trasero de tambor, los cuales brindan un frenado preciso y confiable. Cadena X-Ring, diseñada con 4 puntos de contacto en función de autoalineación. Dispensa precisión y minimiza la pérdida de potencia debido a una menor fricción y al mismo tiempo aumenta la longevidad de la cadena. Synchro Stiff Chassis proporciona el equilibrio perfecto de rigidez para optimizar al tiempo que ofrece flexibilidad para curvas agresivas. Diseño muscular con nuevos gráficos de carreras que añade un estilo deportivo.
Colores disponibles: negro, gris, rojo, azul y blanco. La garantía cubre 30.000 kilómetros o 3 años. Apache 160 FL4B. De la pista a la calle, es totalmente invencible. Esta motocicleta tiene un motor de 4 tiempos inyectado de 4 válvulas con 5 velocidades que se enfría por medio de un radiador de aceite. Tiene 17 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 130 km por hora. El nuevo modelo de Apache 160 FL4B 2025 es la evolución de la tecnología, con un tablero deportivo digital y sistema Smart X Connect que notifica mensajes, llamadas y rutas que también es posible visualizar desde un teléfono celular. Cuenta con 3 modos de manejo: urbano, lluvia y deportivo. Iluminación LED y asiento deportivo. Monoshock Show regulable. Tiene un escape de doble salida que expulsa gases de combustión y aumenta la potencia con un sonido deportivo envolvente para el conductor. Freno delantero de disco lobulado con sistema ABS y freno trasero de disco. Colores disponibles: negro mate. La garantía cubre 30.000 kilómetros o 3 años. TVS Motor Company es uno de los fabricantes más grandes de motocicletas de dos ruedas en el mundo. Con ingresos superiores a los $3.200 millones estadounidenses, tiene ventas anuales por más de 4 millones de unidades y una capacidad de producción de más de 5,5 millones de vehículos de dos ruedas y 250.000 vehículos de tres ruedas anualmente. TVS ha empoderado a más de 50 millones de clientes en todo el mundo y Guatemala no ha sido la excepción. Con esta carta de presentación, TVS Guatemala introduce las nuevas motocicletas Apache. RTR 160 2B y 160 FL 4B modelo 2025. Los dos modelos de motocicleta están disponibles en las agencias de TVS Guatemala o puede visitar guatemala.tvsmotor.com/ES/I. Apasionados por las motos, ahora estoy en compañía de Ramiro Castillo, gerente general de TVS Motors Guatemala. Bienvenido, Pasión por las Motos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, ahí muy bien, emocionados por lanzar nuestra moto, nuestra nueva moto, la 164 válvulas FI. Impresionante, Apache, estamos contentísimos viendo este diseño espectacular, pero quisiéramos que nos cuentes más detalles sobre las características nuevas que incluye. Por supuesto, como se conoce, TVS siempre se ha caracterizado por traer motos de carrera a las calles. Esta nueva motocicleta viene con un tablero completamente digital, 3 modos de manejo, más potencia por ser una motocicleta inyectada y realmente un diseño vanguardista, innovador, en el cual hace resaltar las características en las que la motocicleta fue diseñada, que es para la pista. Mira, y hablando del diseño, veo color en los aros. Cuéntame de esto, ¿ya viene de fábrica? Sí, ya viene de fábrica este color rojo racing. Realmente es algo que nos gusta mucho de la motocicleta y creemos que a nuestros clientes les va a fascinar. Ramiro, ¿y nos podrías dar más detalles sobre los modos de manejo? Sí, con mucho gusto. Esta motocicleta trae modo de manejo urbano, lluvia y sport. Realmente le da al cliente la versatilidad de utilizarla para lo que tiene las condiciones. Realmente, si la quisieran utilizar para pista, está el sport, baja un cacho la potencia si la ponen en modo lluvia, y el urbano, el consumo de combustible. Realmente es una moto muy versátil en la cual los consumidores encuentran todo en la motocicleta. Totalmente, la versatilidad que ofrece. Y bueno, para finalizar, una invitación para que vayan a conocerla a los diferentes puntos de venta. Por supuesto, tenemos más de 500 puntos de venta a nivel país, amplio postventa, en el cual pueden acercarse, preguntar por nuestras motocicletas y encontrarla con muchas opciones de pago para poderla adquirir. Así que los invitamos a que vengan a las tiendas TVS y se enamoren de TVS y la familia y sus productos TVS. Muchísimas gracias, Ramiro. Y bueno, nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos.